Muy buenos días, seguidores de nuestro canal dmcpanamá.net. Hoy iniciaremos esta sesión de tutorial utilizando nuestra apiladora 3 en 1 para arroz, café y maíz. En este caso vamos a apilar en estos días de difícil situación económica que hay en todo el mundo. Vamos a trabajar trillando arroz, o sea, pilando arroz cáscara. Como bien es cierto, hay que mantener todas las normas de seguridad, de higiene, de distanciamiento. Es por ello que estoy usando una mascarilla, que el camarógrafo lo está usando, el dirección de producción, el director y el otro director. Y todos los directores aquí están usando eso, igualmente yo. Pero estamos guardando el distanciamiento social de 2 metros y por ello voy a quitármela ahora. Entonces, la apiladora que vamos a realizar esta prueba es la apiladora multiuso 3 en 1 con un motor diésel estacionario de la marca Vikino con 12.5 HP diésel, una fuerza de torque superior que va accionado mediante un motor de arranque que viene integrado con una poderosa y fuerte base a nuestro motor diésel, y lo cual hemos conectado de una manera práctica, como realmente es que la mayoría de los clientes lo hacen, a una batería. Como ves, todo está hecho aquí con materiales que se pueden encontrar muy fácilmente en una casa, en otro lugar. Nuestra empresa DMC Panamá es la distribuidora o vendedora a nivel de Centroamérica de la marca Vikino, y este es el momento que vamos a utilizar un motón. Paso número 1. Voy a revisar que mi tolva esté completamente limpia de cualquier materia extraña, cualquier objeto contundente, cualquier objeto que pueda lacerar o lastimar la máquina. Y habiendo revisado la tolva, reviso que toda la tornillería del equipo esté en donde debe estar, en perfecto estado, que estén todos los ductos limpios, que esté puesto mi saco para la recolección de pulidura, que tenga un tanque para recibir el arroz pilado. Todo eso, si ya está listo, paso a revisar entonces mi motor diésel. En el motor diésel, como hemos hablado en otros videos, debemos verificar la tornillería, el nivel de diésel, la sanidad dentro del filtro de diésel, así como el aceite. Todos estos cuidados y mantenimientos lo vas a poder ver en este video que te señalo adjunto, para que puedas darle seguimiento a todos y cada uno de nuestros importantes videos sobre el uso y mantenimiento de motores diésel. Paso número 2. Tomamos el arroz cáscara. El arroz cáscara debe estar lo más limpio posible. Como ves, ya hemos extraído todo, toda brusca, palos, maderas, piedras. Luego que el arroz está debidamente limpio en lo que conlleva, pues vamos a colocarlo en la tolva. Ah, pero eso se echa arriba teniendo la tolva cerrada. O sea, esta es la tolva y debajo de la tolva está el compartimiento, la cual o el cual debe permanecer cerrado al momento de que yo coloque la materia prima. En este caso es el arroz, pero también puede ser el maíz o el café. Y procedemos ahora a irnos al punto número 3. No sin antes mencionar que en la salida de la tolva, en donde yo voy a recibir mi arroz blanco, va a ser por esta compuerta. Este arroz blanco ya pilado va a pasar por la cámara de absorción, en donde se absorberán todas las impurezas, polvos y demás partículas extrañas de menor tamaño, mediante el poderoso
extractor que lanzará esa materia hacia el saco. El arroz va entonces a caminar por esta tolva teniendo dos salidas. La salida más importante es esta, que va a caer el arroz ya pilado entero, y esta salida de aquí abajito, en donde va a recibir el arroz o el maíz o el café que tenga un tamaño inferior al dado o seleccionado en esta zaranda. O sea, el arrocillo chiquitito con el que se hace cremita, el maicito con el que se hace cremita, ese es el que va a estar ahí. Paso número 3, encendido de la máquina. Yo voy a encender la máquina, luego de eso no voy a poder hablar porque no se me va a escuchar la voz. Vamos a intentar hacer todo con mímicas. Yo enciendo la máquina con un botón, también puedo encender la máquina con el crán, pero voy a encenderla ahora con el botón de la batería. Luego de eso voy a dejarlo andar un instante para escuchar si hay algo dentro que me pueda afectar el buen desempeño. Eso se llama prueba al vacío. Si todo está bien, voy a proceder a abrir la compuerta para que vaya entrando el arroz cáscara a la máquina y me voy a dedicar a ajustar la salida. Eso es lo que voy a hacer ahora, que no se me va a escuchar bien la voz. Lo estoy explicando ahorita y luego lo voy a volver a explicar más adelante dentro de este video. Entonces procedemos a tocar el botón de arrancado. El botón rojo es para encender la máquina. Este botón de on off es para la lámpara que está en el motor en la parte superior. Voy a arrancar el equipo tocando el botón rojo, no sin antes ayudar al equipo. ¿Qué quiere decir ayudar al equipo? En la parte de atrás del motor hay una palanca que se llama descompresor, o hace la función de descompresionar. Yo voy a moverla hacia arriba y luego voy a tocar el botón para ayudarle en la puesta de operación del equipo y así no forzar la área de entrada. Procedemos a mover la palanca del acelerador hacia la izquierda para poder que el equipo se desenvuelva de manera apropiada, y ahora arrancamos. De las piezas de repuesto, básicamente el equipo va a utilizar estos componentes como pieza de repuesto desgastable, en donde esta pieza le conoceremos como masa pulidor. ¿Cuál es la función de la masa pulidor? El arroz, el maíz o el café va a entrar en la tolva, va a caer en el sinfín lo va a caminar hacia el área de pulido, que va a llevar una ranura.
por la cual va a salir aire a presión enormemente. Este aire a presión va a producir que la pulidura, que sea la pulidura o el producto que sea más pequeño que el orificio del sedazo, atraviese a altas velocidades y vaya al recipiente de pulidura. Entonces, esta es la posición. Sedazo, masa sin fin. Ella, para que pula, va a llevar una cuchilla. Esta cuchilla va a tener dos posiciones. Una más delgada y una más gruesa. La parte más delgada va a ir en posición con el sinfín y la parte más gruesa va a ir hacia el sistema de masa. La función de esto va a ser presionar el producto, la materia prima, llámese arroz, café o maíz, hacia el área de pilado en donde esta masa, que va a llevar altas revoluciones, se va a friccionar contra la cuchilla, va a producir el descascaramiento en esta parte, el pulido, la limpieza y extracción en esta parte que está acá. Estas son las piezas de mayor importancia dentro de la piladora y como piezas de menor, pero no dejan de ser importantes, va a ser la pieza guía de la cuchilla, que es donde va a sostenerse la cuchilla, y las masas de presión. Se coloca en la salida y es la que ayuda al blanqueo del producto. En este caso, este video es sobre el arroz. Para el arroz utilizaríamos 3 piezas de esta. Para el tema del motor diésel, puedes darle clic acá a este enlace y aquí te va a llevar al video que previamente hicimos sobre el motor diésel Victino, en donde apreciarás cómo se hacen todos los recambios, las piezas, los ajustes y demás. Muy buenas tardes, compañeros, ya terminamos el proceso de pilado de arroz. Para resumirte, hemos visto el tema de los procesos preventivos previos a la utilización tanto de la piladora como del motor diésel. ¿Por qué estoy aquí sentado y no estamos ahorita? La piladora ya está trabajando. Ya yo la calibré y ahí está trabajando. Obviamente está un muchacho, está el ayudante, está el pilador en el proceso de pilado. Ya yo se la calibré y yo puedo venir aquí a revisar todas mis cuentas en la computadora del negocio de la piladora. Este negocio consiste en lo siguiente: ingresa el arroz cáscara, se procesa y luego voy a tener 2 productos. Uno va a ser mi arroz pilado, que es el que tú ves en esta manera, aquí a la derecha, es el arroz pilado, el cual va a tener un rendimiento del 70 al 80% en este tipo de equipo. Eso va a variar según el tipo de equipo. Y este va a ser el negocio mío. Yo voy a poder pilar para vender el arroz a otros consumidores o puedo dar el servicio de pilado en donde los clientes van a traer su arroz cáscara, yo le voy a dar un proceso y ellos me van a pagar por yo hacer el trabajo de pilado. El otro negocio que te comparto, que vas a poder realizar con esta máquina, va a ser la obtención de subproductos. En esta máquina el subproducto es una mezcla de la cáscara del arroz triturada junto o revuelta con la pulidura. En algunos países le llaman semolina, salvado, película. Aquí en Panamá le llamamos pulidura. Como ves, está la cáscara del arroz, que partículas como esta, secciones como esta, y lo demás es la pulidura. Esta pulidura, esta mezcla con cascarilla, puede ser utilizada para múltiples fines según el cliente lo requiera. Por ejemplo, para hacer camas en galpones de pollo, ya que el pollo va a caminar y se va a poner la pulidura
va a comerse el arrocito que está ahí pequeño, va a dejar la cáscara, también puede ser utilizada para hacer camas de cerdos, camas profundas y una variedad inmensa de ofertas que vas a poder tener con esto, con esta pulidura. La pulidura se vende por saco. Aquí en Panamá se vende por saco de 100 libras y de acuerdo a la provincia va a variar su precio entre de $8 a $12 a el año vigente, que es el 2020. Y el servicio de depilado va a depender mucho de la provincia en la que estés tú. Entonces, en realidad, la máquina depiladora, por beneficio múltiple que procesa arroz, café y maíz, es una máquina que te da tres negocios en uno. Puedes procesar tres productos en una sola máquina y además vas a tener el motor diésel que también puede darle fuerza en otro momento a un generador, a una bomba de agua o a múltiples equipos. Por favor, dale click en suscribirte, síguenos, dale like. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirnos al blog. Con mucho gusto te vamos a responder. Tenemos todas las piezas de repuesto, tanto para la piladora, tanto para el motor diésel, tanto la estructura metálica. Voy a mencionar ahorita los nombres que en los países que conocen esta máquina: piladora, beneficio, molino, trituradora, trilladora. Esta máquina tiene diferentes nombres según la región. Aquí en Panamá le decimos piladora. Sé que has quedado cautivado con este equipo y para comprarlo es muy fácil. Solamente dale clic aquí en este enlace que va a llevar a la tienda online desde un celular, y si lo haces desde la computadora, cliqueas donde dice tienda online, ahí te van a aparecer este equipo y otros más. Solamente lo agregas al carrito, introduces todos los datos que te piden ahí. Si tienes alguna confusión, alguna pregunta, dale clic al sistema de mensajería y por medio de encomienda aérea de DHL Express te va a llegar cualquiera de nuestros productos en un lapso relativamente corto de tiempo. Espero que este video haya sido complementario para la decisión que estás tomando tú en este momento, que vas a incursionar en un negocio nuevo en estos momentos tan difíciles que hay en todos los países, y este es un negocio que vas a poder desarrollar en el patio de tu casa, en la libertad, en un espacio muy muy pequeño, y que vas a contribuir también con el desarrollo familiar y de tu comunidad. Esperamos formar parte de nuestra gran familia agropecuaria, y ahora solamente faltas tú.